Buenas y bienvenidos a las noticias de la semana pasada de Diablo. Esta vez tenemos noticias bastante interesantes, sin embargo no tenemos nada de Diablo Inmortal. Así que en esta sección Inmortal repasemos un poco lo más importante de los últimos meses de Diablo Inmortal, evidentemente. Diablo Inmortal actualmente está en beta cerrada exclusiva para los dispositivos Android y una de las cosas que se están probando es la tienda del juego. Es más, esta es la razón de que la beta no esté en iOS, ya que no se permiten tiendas en las aplicaciones que aún están en beta. Muchas personas han podido ingresar a la beta mediante VPN, así que si quieren probar, aquí tienen una lista de instrucciones. Sin embargo, no les puedo asegurar que siguiendo estas instrucciones puedan ingresar a la beta. A algunas personas no les ha funcionado, de la misma manera que a muchas sí que les ha funcionado. Ahora, esta beta se planea terminar más o menos a finales de enero, con una duración total de 3 meses. Una de las características más importantes de esta beta es que incluye soporte para controles, siendo la inclusión de esta una de las razones por las cuales el juego se retrasó para la primera mitad de 2022. Ahora, yo fui invitado a la beta, así que tengo acceso y estoy trabajando en varias guías y videos de Diablo Inmortal, así que si te interesa, estate atento al canal. Eso sería todo de Diablo Inmortal, así que pasamos con noticias un poco más normales. Lo primero que quiero destacar es una noticia referente a un video que subí la semana pasada. Verán, la semana pasada mostré este tweet en el que nos decía que el viernes 17 se daría algún regalo. Y efectivamente, el viernes 17, si vamos por acá arriba, se dieron un par de cosas bastante especiales. Al parecer se era... carga, por favor, ese no es. Este era. Carga, por favor. No sé qué le pasa. El caso, mientras esto carga, resulta que este sorteo era solamente para Estados Unidos y se regalaban, ahí está, una pequeña caja con varias cosas de Diablo en el interior. Al parecer era bastante random, bastante al azar las cosas que aparecían dentro de la caja. Y la verdad, se ven muy bien, muchas de ellas incluso dan ganas de que este sorteo fuera para personas fuera de Estados Unidos, porque la verdad... La verdad es que dan ganas de tener esas cosas, dan ganas de tener estos objetos temáticos de Diablo. Ay, qué pena que solamente fuera para Estados Unidos. El caso, simplemente era eso, avisar que el sorteo no teníamos opción de ganarlo, lamentablemente. Ojalá el próximo sí sea para el resto del mundo y tengamos la oportunidad de recibir alguna de estas cosas. Ahora, pasando con más noticias, pasemos con esta. Tenemos un nuevo parche para Diablo 2 Resurrected. Ahora, este parche aún no se lanza, este parche está entrando en el RPP, es decir, en el Reino Público de Pruebas, en un servidor de pruebas para ser testeado. Y este parche, el 2.4, trae cositas muy interesantes. Entre las que destacan que vamos a tener para Diablo 2 Resurrected nuevas palabras rúnicas. Serán exclusivas de las partidas clasificatorias, de básicamente el modo competitivo, por así decirlo, de Diablo 2. También las partidas clasificatorias, todo este tema del competitivo de Diablo 2, empezará a reiniciarse cada 4 meses en vez de cada 6. Es decir, ¿cómo se llama? Las tablas de posiciones, los rankings, van a empezar a reiniciarse cada 4 meses y no cada medio año como antes era. Además de esto, se hace un gran balance a todas las clases. Si no me equivoco, este balance es del tipo que se suben cosas, es decir, se toman cosas que no estaban muy bien, habilidades y mecánicas, y se las eleva para que estén a la altura de las mecánicas, de las mejores mecánicas, o al menos esa es la intención. También se hacen unos cuantos cambios a los mercenarios, si no me equivoco son cambios de calidad de vida, además de algunas palabras rúnicas que van a ser bastante más útiles para los mercenarios, y básicamente esa es toda la actualización. Ahora, para finalizar, tenemos una noticia de Diablo 4, y es que se ha publicado la última actualización de 2021 de Diablo 4. Cada cuarto de año tenemos una nueva actualización de Diablo 4. En este caso, nos muestran una gran cantidad de actualización sobre niveles, visualización y un poco de objetos. Vamos a darle un vistazo muy rápido porque... es muy extenso esto y la verdad hay cositas muy interesantes que les recomiendo leerlas por ustedes mismos. Vamos a ir pasando por aquí y como digo vamos a mencionar las cosas más importantes. Lo primero
es que a Diablo 4 regresan los, ¿cómo decirlo? Los más algo. No sé cómo decirlo. Básicamente son estadísticas especiales que te dan bonos a habilidades. Estos bonos a habilidades hacen que tu habilidad sea más potente y si tú no tienes equipada la habilidad, hace que tengas acceso a esa habilidad. Esta es una mejora que se está pidiendo mucho a Diablo 4 porque es algo que está en Diablo 2 y es algo esencial en Diablo 2, sobre todo para muchas builds que les gusta usar teletransporte. Ahora, pasamos un poquito con los objetos legendarios y es que un problema bastante común de Diablo 3 suele ser que tienes un objeto con una habilidad que es bastante buena, pero el objeto no lo puedes equipar o no te entra o el objeto en general es una mierda. Y aquí nos están dando la posibilidad de tomarnos la habilidad legendaria de ese objeto y ponerlo en otro objeto. No necesariamente el mismo tipo de objeto, sino que en un objeto completamente diferente. Ahora, aquí hay una excepción y es que los objetos, las habilidades legendarias no se pueden poner en objetos únicos, que es un tipo de objeto, entre comillas, legendario, que es literalmente único y como es único no puede ser modificado. Eso es básicamente lo que nos dicen en este artículo. Ahora, después nos muestran esto que se ve bastante precario, pero debería ser un árbol de habilidades pasivas. Básicamente es un árbol en el que vas agregando puntos, por cierto, está asociado al Paragón, que normalmente es un nivel que se sube una vez alcanzas el nivel máximo, el cual nos dicen también que se empieza a subir en nivel 50, así que muy probablemente el nivel máximo de Diablo 4 al inicio será el nivel 50, pero el caso es que nos dicen que al momento de ir subiendo el nivel Paragón vamos a poder ir desbloqueando puntitos dentro de este tablero, como lo llaman. Y así ir desbloqueando una gran cantidad de bonos de estadísticas, básicamente. Y también hay estadísticas especiales. Al parecer aquí entre medio hay, ¿cómo decirlo? Hay puntos especiales que te dan habilidades o estadísticas más potentes. Hay estadísticas normales, mágicas y raras. Además de las legendarias que al parecer son muy potentes. Y no solo eso, sino que además de tener este tablero, hay múltiples tableros. Si tú alcanzas un punto, si no me equivoco, de la esquina o uno de estos hexágonos, no sé muy bien cuál de todos estos es, entras o accedes a un nuevo tablero con más casillas normales, más mágicas, más raras y una legendaria. Por cada tablero hay una legendaria, así que básicamente esto va a ser un prototipo, o esto es muy parecido a lo que se suele hacer en Path of Exile, que es básicamente un árbol de habilidades enorme, pero esto al parecer tiene un enfoque más a tablero, mucho más a cuadrículas, a ir avanzando por una cuadrícula e ir desbloqueando cosas. La verdad es bastante interesante y me gustaría ver la imagen final porque esto se ve demasiado simple y seguro que va a tener mucho más diseño cuando esto sea lanzado. ¿Qué más tenemos aquí? Perdón si es que estoy siendo demasiado disperso. Esto de los glifos o los zócalos creo que es algo que se aplica a los tableros. Parece que son objetos especiales que tú los aplicas. Creo que en estos espacios rojos. Y potencia gran parte de las estadísticas que están alrededor. Tenemos ahí evidentemente más personalización. Ciertas habilidades especiales que vamos a poder agregar a nuestro... ¿cómo decirlo? Nuestro tablero, nuestro árbol de habilidades pasivas. Así que bastante bien. Y después tenemos básicamente un resumen de efectos visuales. Yo creo que todo esto lo podemos resumir. Lo más importante, creo yo, es que tenemos físicas en los ataques. Básicamente, si tu ataque empuja o lanza una espada o hace cualquier mierda, el enemigo se verá afectado de la misma manera en que está lanzado el ataque. Por ejemplo, si tú lanzas o haces un slash con una espada, si das un golpe de izquierda a derecha, el enemigo podría llegar a ser cortado de izquierda a derecha, por ejemplo, por la mitad, o podría ser enviado lejos, o podría ser descuartizado, sin embargo, siempre siguiendo el movimiento de la espada. Es decir, tus enemigos recibirán el daño y se verán afectados por el daño cuando la espada o el ataque, lo que sea, entre en contacto con ellos. Pero está ahí. Como digo, son pequeños detalles que podrían darle gusto a alguien que se fije en ellos. Y hasta aquí es la actualización de Diablo 4. Les dejo el link por si quieren revisarlo. Básicamente, como digo,
El gran efecto de todo esto es que tenemos un poco de detalles de objetos, un gran detalle sobre una especie de árbol de habilidad bastante extraño, bastante curioso, relativamente original, no del todo, pero se siente bastante bien. Y quiero mencionar una última cosa antes de terminar aquí, y es esta imagen. Vamos a verla. Esta imagen es la imagen que tenemos de portada en el artículo, sin embargo, no aparece en ninguna parte del artículo. Y lo que podemos ver aquí es un árbol de habilidades, una sección de árbol de habilidad de Diablo 4. Aquí tenemos un lobo, podría ser el árbol de habilidades del druida. Muy probablemente cada personaje va a tener su propio árbol de habilidades con su propia forma y con su propio diseño, ya que teníamos anteriormente un árbol de habilidad, si no me equivoco, de la maga de la actualización anterior. Vamos a verla, a ver si está por aquí. ¿Saldrá por aquí? No, aquí no sale, hay demasiadas noticias. Bueno, el caso es que en actualizaciones anteriores nos han mostrado un árbol de habilidad con otro diseño, muy diferente, literalmente era un árbol en llamas, un árbol demoníaco, y si no mal recuerdo tenía las habilidades del mago. Es muy probable que esto signifique que cada personaje va a tener su propio árbol de habilidad, con su propia temática, con su propia forma, con su propio diseño. Y la verdad, está bastante bien. El árbol se veía espectacular, no me imagino cómo se verá esto, se debe ver también extremadamente épico. Así que nada más, hasta aquí las noticias, vamos a hacer un pequeño resumen. Primero que nada, tenemos que el concurso del que hablaba yo la semana pasada era solamente para Estados Unidos, recalaban muchas cosas bastante geniales de Diablo, lamentablemente solamente era para Estados Unidos, así que nos quedamos sin recompensas. Después, esto, tenemos que Diablo 2 tiene un nuevo parche que todavía no se lanza, se está probando en el RPP y debería traer nuevas runas, cambios de balance y también cambios a la calidad de vida de los mercenarios. Y por último, deberíamos tener aquí el artículo de Diablo 4 con un montón de cosas nuevas sobre Diablo 4, concretamente sobre los objetos, sobre los atributos legendarios, después un árbol de pasivas bastante exótico, bastante extraño, bastante cuadriculado, esto le debe faltar diseño, y por último el hecho de que las habilidades tendrán interacciones tipo físicas contra los enemigos. Bueno, y además de efectos de luz, que sinceramente esto yo creo que es algo que se podría obviar, la idea es que todo se vea bien y todo se vea bonito. Yo creo que no es relevante. Sin embargo, creo que sí es mucho más relevante el hecho de que las habilidades van a tener físicas y van a afectar a los enemigos de diferentes maneras según la física de cada habilidad. Así que, nada más, hasta aquí el video. Saludos, buena suerte.